Pero ya quiso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos en la delegación de Iztapa. Esto es en el Mirador de los Llanitos. Esto es un costado de la bomba de Ciapal en este lugar. Pues bueno, elementos de la Policía Municipal mantienen acordonada la zona debido a que hace unos momentos fue localizado el cuerpo sin vida en estado de descomposición de una persona, al parecer, del sexo masculino. Los elementos de la Policía Municipal han informado de los hechos a la gente del Ministerio Público. Han ordenado, pues, se acordone debidamente el lugar de los hechos. Y sí, es por ello que se encuentra una zona acordonada de manera considerable. Hay dos unidades de seguridad pública municipal al lugar y en estos momentos va arribando personal de la fiscalía. El lugar, para llegar aquí a este lugar, pues sí, está lleno de maleza. Está lleno de maleza, está la zona, está pues lleno de palmeras. En este punto donde fue localizado este cuerpo sin vida, que aparentemente, de acuerdo a la primera información que proporcionan las autoridades, es de que al parecer se encuentra pues decapitado. Se desconoce, pues, si la separación de la cabeza del cuerpo es a consecuencia del estado de descomposición o si se trata de un caso de homicidio en el que tendrán que trabajar las autoridades judiciales, que en estos momentos se encuentran ya revisando el lugar donde fue localizado este cadáver. Los elementos de seguridad pública municipal recibieron el reporte en el sentido de que en esta zona, frente a la bomba de Ciapal, que es esta que usted tiene aquí a la vista, pues había fuerte olor, se percibía fuerte olor a putrefacción. Los elementos llegaron aquí al lugar de los hechos, comenzaron con la búsqueda y se dieron cuenta de que efectivamente en esta zona sí hay un cuerpo sin vida. Estamos nosotros de atrás de la línea, por la zona donde se encuentran los elementos de la Policía Municipal y los de Fiscalía en estos momentos realizando su trabajo. Están inspeccionando la zona donde fue localizado el cadáver. Estamos tratando de acercarnos lo más que se pueda, pero obviamente respetando la línea. No se alcanza a apreciar muy bien, pero es ahí en esa zona donde se encuentra el cuerpo sin vida entre esa maleza. Sí se alcanza a ver un bulto ahí tirado. Y pues aparentemente, pues como les comentamos y lo que comentan, lo que se alcanza a escuchar es de que sí tiene la cabeza separada del cuerpo. Pero como les comentamos, se desconoce si es a consecuencia del estado de putrefacción o si es por causa de que fue decapitado. Por el momento la información que se tiene es el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona de Llanitos. Las autoridades municipales y judiciales se encuentran pues inspeccionando aquí el lugar de los hechos. Hace unos momentos comentaban de que había dos o tres lugares en donde informaban de este sitio donde estaba el cuerpo, sin embargo fue finalmente aquí frente a la bomba de Ciapal donde fue localizado este cadáver, y a consecuencia de ello, pues bueno, ya las autoridades judiciales se encuentran aquí en el lugar de los hechos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen, vamos a cortar la transmisión para captar algunas imágenes. No está muy visible el lugar donde se encuentra el cuerpo, pero vamos a tratar de llevarles algunas imágenes en nuestra página de internet de Noticias PB. A esto se debe la movilización de las autoridades municipales y judiciales aquí en la parte alta de la delegación de Iztapa. Muy buenas tardes.